profesionistas hemos dado una lección este sábado 29 manifestándonos en todas las capitales de Euskal Herria y no solamente aquí sino también a nivel del Estado en Andalucía, Galicia, Cataluña, Castilla, Madrid. Los pensionistas salimos a la calle porque en estos 3 años que llevamos en las plazas no se han cumplido aquellos objetivos que nos habíamos marcado, aquellas promesas que nos estaban haciendo de derogar la ley, de incrementar a 1.080 euros la pensión mínima. Todo eso se está quedando en papel mojado. Siempre estamos escuchando, cada día que abrimos el periódico o estamos oyendo en la televisión, determinada gente con unos intereses concretos, los insaciables de siempre, diciéndonos que es imposible los 1.080 euros, y lo hizo un señor que gana 12.000 euros al mes. Tiene la desfachatez de decir que nosotros no podemos tener ese sueldo. También dicen que vivimos mucho y que tenemos una vida de tan calidad que es imposible que se pueda mantener este sistema. Pero nosotros, en cada plaza, en cada pueblo, seguiremos insistiendo y diciendo que eso no es así. También fue importante en esta movilización el apoyo de todos los trabajadores que en este momento se encuentran en lucha, de todos esos colectivos que también están sufriendo, como son los de Babestu o los de la sanidad. Porque efectivamente en esta pandemia han salido cosas a relucir que nos afectan a nosotros directamente. Y por eso, desde aquí, a toda esa gente que apoya nuestras movilizaciones, porque os voy a decir una cosa, y es que su lucha y nuestra lucha es la misma lucha. Es imposible que la caja de alguna forma se mantenga si los salarios son precarios. Si hay despidos, efectivamente la caja no se llena y por lo tanto nosotros estamos en unas condiciones totalmente nefastas para continuar. Por eso quiero dar un fuerte abrazo a todos estos colectivos que están con nosotros y que nos apoyan. Desde aquí quiero darles las gracias. Pero también quiero decir que esta última manifestación es un punto y seguido, porque aquí no se acaba. Vamos a tener que continuar en estas plazas para aquellos objetivos que nos marcamos podamos estar defendiendo en cada plaza, en cada pueblo, en cada rincón de cada barrio. Porque nosotros tenemos todo el tiempo del mundo y tenemos la dignidad de poder decir alto y claro que a todo aquello por lo que peleamos no va a ser ahora algo pasajero y que vamos a dejar que esto se venga al traste. Por eso es importante que nos movilicemos y que estemos en todas las plazas.